Buenos días, mi gente. Hoy mi vida va a dar un cambio de 360 grados. Tengo ya 21 años y he estado toda mi vida esperando este momento. Bueno, no me voy a dar el color que quiero en sí, o sea, sí quiero este color, pero he querido otro color que quizás luego lo invente, no sé. Pero va a ser una total locura y yo sé que ustedes llevan tiempo esperando esto de que yo me haga un cambio de look. Yo solamente me he dado rayitos rubios y como que mi mismo color de pelo, pero más oscuro. Yo les mostré en mi video anterior que yo había comprado este color que era el que me iba a dar, que es un castaño oscuro, porque yo nunca he salido de lo monótono, siempre como que mi color de pelo y me gusta que quede oscuro. Y compré esta cosita también para dármelo, pero surgió una idea y fue que justamente ayer me mandaron un TikTok de una persona que se parecía supuestamente a mí y llevo tiempo queriendo darme este color y lo vi en ella y yo dije como que mierda, lo voy a inventar, me lo voy a dar. Ok, esto es una señal para que yo me dé el color. Así que nada, voy a dejar este para después cuando yo me canse o si no me gusta me lo voy a dar. Pero el color que me voy a dar, bueno, compré dos. Compré este. Me voy a dar este color, oh my god, yo no puedo creer eso. Miren, aquí dice cómo queda si tú tienes el cabello oscuro. Pero también compré uno, bueno, este es número 45 de Revlon, por si a alguien le interesa después que yo me lo dé. Y este es número 42, que es como que más calmado, no queda tan chillón. Y es para mezclarlo los dos juntos. Hay uno que es más chillón que el otro, para yo ver literalmente cómo va a quedar. Tengo mucho miedo. Voy a mezclar estos dos colores, número 42 y número 45, por si a alguien le interesa. Nunca me he dado este tipo de colores, no sé cómo me va a quedar. No me voy a aclarar el pelo, o sea, no me voy a dar decoloración. Simplemente me lo voy a poner a ver cómo queda y amén. Si no me gusta, pues me doy el oscuro. Así que yo me voy a lavar el pelo ahora para quitarme toda la grasa, porque mi cabello está muy, muy engrasado, demasiado. Entonces ni que sea me voy a dar un champú para secármelo, así como con el blower y darme el proceso. Mi periodo está al llegarme justamente hoy, así que creo que me lo voy a dar antes de que me llegue, porque Brian viene el otro fin de semana, entonces no me lo quiero dar cuando él esté aquí, porque es muy necio. Entonces nada, vamos al game y me voy a lavar la cabeza. Bueno, ya me lavé el pelo. Me puse un t-shirt de Brian que está feísimo, que es como de tener casa. Y también me puse un pantaloncillo de él, por si me cae vaina de ese color. Así que nos vamos a secar el pelo ahora. Como ven, para secármelo por arribita, voy a ver a este blower que es de aquí del apartamento, porque esto es un Airbnb, entonces viene este blower y lo que necesito es que el pelo te limpio y que te seco. Bueno, ya yo me di que me sequé y me lavé para que mi cabello esté limpio. Lo voy a mezclar esto, voy a buscar una cantina de la cocina porque no tengo nada. Y les voy a enseñar lo que trajo hoy. Trajo esto, que es una funda, para yo ponérmela y no ensuciarme. La brochita, que es bien chiquita. Y dos ganchitos. Y esto es un wipes para uno quitarse como que lo que uno se le entolle. Bueno, yo compré esta cantina los otros días en el Dollar Tree y ya no va a servir. Así que vamos a comenzar a mezclar. Este es el tinte. Esto es acondicionador para cuando yo me lo dé. Y aquí está el agua oxigenada. No sé si prepararlo todo, en verdad. Aquí está la enfermera que me va a dar el tinte. Vamos allá, señores, ya yo lo preparé. Miren, le eché menos del que mamé, pero se lo eché casi entero como quiera. Yo tengo una salonista, me arreglo las uñas, me arreglo el pelo. Ryan está nervioso porque él no sabe cómo, que no me va a conocer después. Yo tampoco, yo nunca me he visto con el cabello así. Mi cámara está descargada, señora, así que yo voy a tener que seguir grabando con el teléfono. Salonista, como que no lo sé. $50 el tema. Está bien, pues pásame, págame por las uñas que te quité. Pero Dios mío, me van a quedar cabeza. Ya fallaste como salonista. Di que papel de aluminio con un tinte, todo lo gusta. 3 días tiene ella partiendo un cabello ahí. Bueno, así vamos. Ignoré un poco mi cámara porque estoy grabando. Deje el ajo. Ella me va a dejar sin cabello jalándomelo todo. Y ya me he puesto un chin. Yo espero que eso quede bien porque mira, yo estoy asustada, loca, ahora. Porque yo veo que eso no está cogiendo color. Para mí que eso va a quedar igualito. Mi corazón es el mundo y cuando te vas sirviendo, la blusa la pego toda, me tiro a esta, me pego a la otra.
Ya me está embarrando todos los cabellos y la mano y todo. Mírame, me siento todo embarrado. Ese tinte como aguado, como raro. No lo sé, Rick. Ya, señores, estamos terminando casi. Nada más falta este chin que ya me dio. Y después el tronco. Yo no veo que eso está cogiendo color, ¿no? Ya me está poniendo los últimos toques, pero yo veo que eso no está aclarando absolutamente nada. Yo siento que yo voy a tener que comprar un color rubio o no sé. De verdad, porque mi base es oscura y yo no me lo decoloré. Bueno, miren cómo vamos. Yo siento que no me va a aclarar tanto el color, pero sí me va a cambiar. No sé la parte de abajo realmente, porque yo compré uno más claro y uno más oscuro, y eché el oscuro y eché un poquito del claro con miedo. Pero nada, vamos a ver cómo queda. Si no, vuelvo y me lo doy otra vez. En parte, yo siento que sí se va a ver diferente el cabello, pero va a quedar como rojizo, no sé. Puede que me quede bonito. Vamos a esperar media hora y venimos en media hora a ver qué es lo que es, cómo se ve. Y después me lo voy a lavar, me lo voy a secar y vamos a ver cómo queda. Aquí estoy yo, mi gente, bien harta y aburrida, comiendo conflé, esperando que esta media hora pasen, porque estoy loca por ver cómo todo me va a quedar. Yo siento que no me va a quedar como yo quería, que me va a quedar como chocolate o un poquito rojizo, pero no me va a quedar el mamen que yo quería, en verdad, porque yo no me lo descoloré y mi cabello mitad tenía proceso. Eso, porque ustedes saben que yo antes tenía rayitos y me lo tapé, y el tronco sí lo tenía virgen, pero no sé cómo me va a quedar, en verdad. El problema es que el tiempo pasa rápido, porque estoy desesperada, y no me lo puse en la ceja porque mis cejas están tatuadas, entonces se vería horrible que el pelito tenga un color y el tintado de otro, entonces por eso no me lo puedo poner en mis cejas. Yo me voy a pintar el cabello de verde. Vamos a ver cómo me queda. Para ver los resultados, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, comentar y suscribirse. Señores, eché aguacate, guineo, ¿cómo que le decían al guineo? Cambur, aceite de cacao. Aceite de cacao y mayonesa para hidratarle los cabellos a esta niña. Pero ya en ese mechoncito se fue todo el abatido. Parece una mamá, esa vaina no funciona, marica. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en mi canal de YouTube. Bye. Ya el mío casi está, miren. Anaranjado, parece la baguette. Bueno, mi gente, ya se acabó el tiempo. Me voy a lavar la cabeza para secarme el pelo, así que vengo en breve. Y nada, mi gente, aquí estamos con la hora de la verdad. El color no quedó como quería. Tengo que dármelo otra vez. Yo me lo voy a secar ahora, pero se los voy a mostrar mojado. Y es que ustedes quieren ver. Que conste, en la parte de abajo casi no me cogió. Fue más en el tronco porque mi cabello era virgen. Ahí no se ve nada, se ve más como aquí arriba, ¿eh? Pero obviamente el cabello está mojado, así que tengo que secármelo a ver qué quedó. Pero siento que voy a tener que comprar uno más claro todavía, porque si no, mi cabello no lo va a coger. Vamos a secárnoslo. Señores, yo no sé por qué en la cámara se ve como si yo tengo el color, si en persona yo no me veo así, solamente si yo me lo abro. Miren, este es el color que yo quiero, pero mi cabello no está virgen aquí abajo, o no cogió absolutamente nada. Y yo creo que voy a tener que ligar el color con un rubio y me lo voy a dar el próximo fin de semana. Bueno, señora, así se ve el color. Bueno, ustedes no van a ver nada, pero vamos ahora para el supermercado y voy a ver si consigo el tinte. Miren, casi no se ve ni siquiera. Voy a ver si consigo el tinte que realmente yo quiero. Me dijeron que comprar un Igora cobrizo con un agua de 30. Y eso voy a hacer. Porque lo quiero mamey. Bueno, me veas que yo grabé mi otro vlog tranquilamente. Hoy salí con mis señoras que me ayudan en la casa. Señora Kelinda, que ya ustedes la conocen, salen todos mis videos. Ella también es mi asistente personal de grabación. Bueno, les voy a mostrar todo lo que me mandaron. Una sola parte de todas las cosas que me han mandado les voy a mostrar más tarde. Que me compré hoy, porque hoy también me compré varias cositas. Me compré unos zapatos rosados. Buenas, buenas. Señores, hoy es otro nuevo día. Miren mi cabello cómo está de la última vez que me di el tinte. Y vengo a enseñarles que me acaban de llegar los tintes de la marca Igora, que esa marca es famosísima. El color le queda literalmente como usted lo compre. Compré un cobrizo número 777 y un número 677. Y compré un agua oxigenada de 20, también compré una de 30, pero no me llegó hoy. Y yo me voy a dar el tinte ahora. Así que nada, acompáñenme a otro proceso más en mi cabello. No sé cómo voy a quedar, así que despídanse de mi cabello oscuro, porque este tinte sí queda mamey. Bueno, señoría, yo estoy aquí, ustedes están desenredándome el cabello y dividiéndomelo para comenzar a darme este proceso, porque estoy muy asustado y me lo voy a dar yo misma para no joder tanto.
Yo no tengo chambra, solamente tengo esa que trajo esto. Así que tengo miedo de no untármelo bien. Yo tengo guantes. Esto no me agarra nada. Entonces yo voy a comenzar a mezclar esto. Yo voy a ligar un 7-7 entero, porque este es el más claro. Y como yo tengo el cabello largo y es un cambio de color, quiero que eso quede bien. Yo veo que hay gente que lo picha por aquí abajo y quisiera inventarlo porque así sale el tinte entero. Pero no sé, no sé, no sé, lo va a echar así. Miren el color a eso, miren. Oh my god. Ay, no, soy muy trabajoso por ahí, yo lo voy a pichar por abajo. Yo voy a cortar esto porque yo veo que hay mucha gente que lo hace así para que el tinte salga completo. Este es el 7-7 que lo voy a echar completo. Miren el color a eso. Ay, mi madre, yo tengo miedo. Eso parece mierda, un mojón. Y este es el 6-7-7 que es más oscuro, supuestamente. ¿Cómo que más oscuro? ¿Puede más claro? Bueno, mi gente, miren cómo voy. Ya me lo puse en esa parte y me falta la parte de arriba. Así que yo les voy a mostrar ahora cuando yo termine. Bueno, mi gente, ahora sí, ya yo me lo puse. Este color sí me va a coger. Yo espero que no me quede tan claro. Pero les voy a mostrar el resultado en un rato. Tengo que esperar media hora para yo poder saber el resultado y poder lavarme la cabeza y arreglarme el pelo y todo. Así que esperen hasta el final del video para que ustedes vean cómo eso me va a quedar. Literalmente estoy muy nerviosa. Brian está para el juego y él ni siquiera sabe que yo me estoy dando el color de pelo hoy. Así que puede que lo llame y vean su reacción. Buenas, miren, señores, ahí en el tronco yo lo cogí muchísimo, pero en la punta realmente no sé, creo que no. Voy a tener que dármelo con agua de 30 en las puntas porque ahí arriba me está cogiendo muchísimo. Y ahora yo me lo voy a secar con mi cepillo y les voy a mostrar el resultado ahora. También, para quienes no saben, en TikTok yo lo subí todo el proceso más detallado, porque se me hace un poquito difícil yo grabar en el teléfono y grabar en la cámara. Entonces, si quieren ver el proceso más detallado, pueden ir a mi cuenta de TikTok y por allá van a encontrar todo. Creo que, mi gente, llegó su rubia favorita. Yo voy a arreglarme este desastre que yo tengo en el cabello, literalmente, porque yo tenía tinte negro antes. Entonces compré estos productos, que este es el paso número 1 y el paso número 2. Esto es literalmente para usted limpiarse la hebra del cabello. No es descolorante, es simplemente como una mascarilla que usted se la pone y devuelve su cabello al color que era natural. Si usted estaba rubia, pues, y se dio un rojo, eso lo va a poner a usted a rubia otra vez. Y no maltrata para nada el cabello, al contrario, hidrata muchísimo. Así que yo me voy a aplicar primero eso y después me voy a poner el tinte porque no sé cómo me va a quedar. Señora, yo pensaba que yo estaba grabando. Ok, esto hay que echarlo en partes iguales. Primero eché el número 1 y después eché el número 2. Hay uno que es transparente y el otro es blanco. Eso tiene un bajo apeo, literalmente. Y estoy echando básicamente las mismas medidas a como yo crea, porque no tengo medidor, y esto hay que mezclarlo. Yo no tengo tinte en el cráneo, pero de igual forma me lo voy a poner para que vuelva a su color natural y me coja igual cuando yo me aplique el tono en el cabello completo. Yo me puse una funda ahí porque decían que si uno se ponía un gorrito era mejor. Como yo no tengo gorrito, mi amor, y yo soy típica dominicana, me puse una funda en la cabeza. Esto hay que durar aproximadamente 30 minutos con eso puesto. Eso tiene un mal olor que yo espero que el cabello no me quede así, aunque yo me voy a dar el tinte después de esto, si tengo ánimo, no sé. Porque el cabello tiene que estar seco para el tinte, para que quede mejor. Así que vamos para el tiempo y vamos a ver cómo esto queda. Esto me va a devolver mi cabello al color natural, de tradición, mi castaño natural. Y yo no sé cómo eso va a quedar. Yo me lo tapé ahí para que esté más rápido. Aquí estoy yo, mi amor, cortándome los cabellos. Ya yo me limpié de que la punta abajo. Me corté un poquito ahí, yo se lo enseño ahora. Y me voy a limpiar la pollina, la moña. Ay, qué mala yo soy para pensar esto. Who's scared? Ya me lo dice ahí, dije en el medio. Entonces, vamos a darle con todo esto. Yo no lo doy mucho, señores. Yo me corté eso ahí, fue. Miren cómo está, porque así fue que me la corté, torcida. Larguísimo todavía. Déjenme subirlo más, espérense. Miren por dónde me da eso. Eso está larguísimo todavía. Ay, Dios mío, señor, ayúdame. Señora, yo soy loca. No hagan esto en casa. No se lleven de mí, que yo soy loca. No soy estilista, pero yo misma arreglo mi cabello. Miren la diferencia de lo que me corté. What? I don't know cómo está eso. Miren.
Yo me lo corto así. Y estoy esperando que se me seque para darme el tinte. Miren cómo me quedó el color con la vaina que yo me apliqué. Eso es un limpiador de hebra. Yo creo que tengo uno más alto que otro, pero whatever, así se va a quedar. Eso es un limpiador de hebra. Entonces ahora está supuesto que el color de abajo me coja igual que el de arriba. Pero miren qué duro se ve eso. Eso no es un descolorante, eso simplemente le quita el color que usted tenía y lo devuelve a su cabello natural. Pero obviamente, como ya yo me di cobrizo, no me va a volver al color negro. Pero abajo sí me quitó el color negro que tenía. Yo me voy a dar caliente ahora para ponerme el tinte. A Brian no le ha gustado este video. Señor, estoy demasiado emocionada. Yo no le puedo explicar. El color está quedando demasiado bello. Literalmente ese es el color que yo quería. Yo no quería un mamey amarillo. Yo quería un mamey rojo. Y miren qué bello está quedando. Miren la mano, ignórenla. No tenía guantes y tuve que ponerme el tinte con las manos. Entonces mi mano está amarilla y las uñas también. Pero eso se quita quizá ahorita. Voy a preparar una mascarilla ahora de aguacate, guineo, mayonesa. Para después que yo me saque el tinte, me la voy a poner para que el cabello se me hidrate. Porque lo tengo un poquito maltratado. Mi cabello literalmente hay que cortarlo por la mitad. Pero no me lo quiero cortar porque tengo las puntas vacías, pero no me lo quiero cortar. Así que vamos por aquí 40, 50 minutos para lavármelo. Miren la oreja. Yo me lo puse súper rápido. Estoy harta de estar dándome tinte. Me he dado tinte 3 veces ya. Y después de este color, mi amor, me voy a poner rojo cherry. Nada, volvemos ahora. 1, 2 y 3. Señores, miren cómo quedó el color de mi cabello. Literalmente no sé por qué en la cámara no se ve. Tengo que salir por la ventana para que ustedes vean el color. Ahora sí se me blanqueó aquí abajo, o sea, se me aclaró. No se me ve, solamente se me ve en el sol el color que realmente es. Pero mi color está súper uniforme. Y según yo me lo vaya lavando, él obviamente va a ir aclarando muchísimo. El calor me encantó. Yo estoy súper hinchada porque apenas me acabo de levantar. Pero el color me encantó también. Vengo a hacerle una recomendación y no es promoción por si acaso. Pedí este aceite, me acaba de llegar en Amazon y me encantó, señores. Yo no le puedo explicar la hidratación que ese aceite da. Yo también tengo este, me costó $16 y aquel me costó $9. Y básicamente me gustó más el de $9. Siento que me hizo mejor función en mi cabello. Se puso más lacio, más brilloso, se hidrató muchísimo. Y el pequeño me costó $16 y siempre me lo pongo. No sé si es que me pongo poco o qué, por rendirlo, porque es sumamente diminuto, muy chiquito, y yo como que trato de, ustedes saben, rendirlo. Sin embargo, este es más grande, más barato, y yo me puse básicamente la misma cantidad, poquitico, y sentí la diferencia. Y nada, mi gente, si les gustó el video y mi cambio de look, déjenmelo saber en los comentarios. Les voy a subir una foto de igual forma en Instagram, porque aquí eso básicamente no se ve. Miren el color que realmente es. Yo tuve que aclarar la cámara para que el color se vea, y me súper encantó.